Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. El botoncito de unirse está activo, para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49, puedan tener acceso a todos los beneficios del canal, sorteos, regalos, stickers y muchas cosas más. Pero bueno, señores, vámonos con el contenido, la agencia libre y algunos temas más. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Aaron Rodgers se hizo millonario y acabará su carrera en Green Bay. Russell Wilson voló a las montañas de Denver, Colorado, al estadio que lo drafteó para jugar béisbol, y al parecer está muy contento de haber salido de Seattle. Los acereros se hicieron de Mitchell Trubisky como su nuevo mariscal de campo, y creo que solo será de transición, pues a todas luces el exoso de Chicago es un bust. Carson Wentz acabó su cuento de hadas en Indianapolis y se va con los Commanders. Para los que decían que con Wentz los Colts serían imparables, no quisiera decir se los dije, pero se los dije. Khalil Mack y CJ Jackson se fueron a los Chargers, y ahora será un equipo mucho más peligroso que la temporada pasada. De hecho, el oeste de la americana va a ser de miedo. Von Miller aterrizó en la ya talentosa defensa de Buffalo. Za'Darius Smith se fue de Green Bay a Baltimore. Amari Cooper llegó a los Browns. Christian Kirk se volvió millonario gracias a Trent Baalke, quien nuevamente está haciendo de las suyas destruyendo otra franquicia. Chandler Jones dejó a los Cardinals y se fue a los Raiders. Los vikingos le regalaron otros 35 millones a Kirk Cousins. A Devante Adams le dieron el tag de jugador franquicia a los Packers. Y claro, Tom Brady anunció que regresa de su disque retiro a Tampa Bay para buscar un anillo más. Ya saben que desde 2013 un año sí y un año no, así que este le toca. Estos han sido los movimientos más sonados en lo que va de la agencia libre. Y bueno, aún quedan jugadores buscando chamba como Terron Armstead de los Saints, Allen Robinson de Chicago, Bobby Wagner de Seattle o Stephon Gilmore de las Panteras, entre otros. Aún queda tiempo para ver dónde terminarán estos y otros nombres antes de que comiencen los training camps. El periodo de agencia libre terminó, y como pudimos ver, muchos jugadores tendrán nuevo equipo para esta temporada. Algunos ya cantados, otros sorpresivos, algunos buenos movimientos y otros inexplicables. Algunos se hicieron millonarios y otros siguen desempleados. Por ahí anda sonando el nombre de Colin Kaepernick, pero dudo mucho que encuentre un destino. Y no precisamente por mal jugador, sino por las razones que ya todos conocemos. Sin embargo, seguiremos aquí en Canal 49 de cerca qué pasa con Cap. Conforme vayan pasando los días, las semanas o incluso los meses, iremos viendo poco a poco el destino de muchos otros jugadores, aún y sobre todo durante y después del próximo draft 2022 de la NFL. Por el momento me parece que equipos ganadores en este periodo fueron los Chargers, los Broncos, los Seahawks, los Packers y tal vez los Buccaneers. Los perdedores para mí son los Jaguars, los Cowboys, los Saints, los Falcons y los Commanders. Equipos como los Dolphins, los Jets o los Raiders lo hicieron bien desde mi punto de vista, y algunos otros veremos qué tal les salen sus apuestas o el no apostar en este periodo. Sea como sea, los equipos fuertes lograron salir bien librados de la agencia libre. Algunos les faltaban piezas y lograron conseguirlas, si no todas, algunas. Y otros nada más se quedaron viendo cómo se armaban los demás equipos. Por falta de dinero, por falta de visión o simplemente porque la agencia libre no les es tan interesante o se piensan que no necesitan nada y con lo que tienen es más que suficiente. Pero estas preguntas no podremos resolverlas hasta que empiecen las acciones en septiembre próximo y durante toda la temporada. Pero, ¿y a los 49? ¿Cómo les fue en este free agency? Complicado me resulta hablar de lo que fue la agencia libre para los San Francisco 49ers en este 2022, pues un servidor ingenuamente pensó que este año era el bueno. Y no me refiero a la temporada, solo a la agencia libre, no se me espanten. Los 49ers necesitaban reforzar dos líneas puntuales que eran la línea ofensiva y el perímetro, y esto no sucedió. Sí, ya sé que llegó Charvarius Ward, esquinero de Kansas City con muy buenos números, pero les digo la verdad, con eso no es suficiente. Y no, no estoy siendo pesimista, solo que a veces hay que ser realistas, y lo que sucedió en este free
agency me dejó decepcionado y con un sinsabor al ver que fuera de Ward no se hizo absolutamente nada por subsanar las áreas ya mencionadas. Y peor aún, se fueron jugadores importantes como Laken Tomlinson y DJ Jones. Esto es un negocio y como tal los jugadores están en todo su derecho de ir a donde les convenga. En ambos casos me da mucho gusto que por fin se les haya dado un contrato digno de lo que han hecho en el campo. Lo triste es que San Francisco no pudo hacerlo por temas económicos o simplemente porque se creen que ya se tienen esos huecos llenos con Jalen Moore, Aaron Banks y Javon Kinlow. Y de verdad, cruzo los dedos de las manos y los pies para que sea así. Looney es tackle izquierdo, pero seguramente estará en el lugar de Tomlinson. Banks, para lo que fue traído, que es guardia derecho. Y Javon Kinlow como tackle defensivo. En teoría y en el papel, está cubierto. Pero, el maldito pero. Banks no mostró absolutamente nada en su año de novato en la banca, y para una segunda ronda eso no es buena señal. Kinlow, ya hemos hablado mucho de su bajo rendimiento y lo propenso que es a lesionarse, aunque dicen por ahí que el tercer año es el bueno. Y de ahí, el único que mostró algo decente fue Moore, pero también se lesionó. Malas noticias, Faithful. Lo que se queda a llenar los huecos no está a nivel de lo que se fue. La apuesta de esta directiva por el draft y no por la agencia libre nos mostrará su verdadera cara en este 2022. Y le ruego a todos los santos estar equivocado, pero esto no pinta nada bien de inicio. Y miren, antes de que se me desgarren las camisas, les explico por qué lo veo así. Si bien apostar por el draft es una de las maneras más inteligentes de mantener finanzas sanas y reclutar talento joven para mantener un equipo competitivo por años, tal vez décadas, como los Patriots o los Seahawks de la década pasada, la agencia libre no es algo que se tenga que ignorar de la manera en que lo ha hecho esta directiva desde que se instaló en la bahía. Sus pocos movimientos francamente han dejado mucho que desear. Y no hay más que recordar nombres como Dee Ford, Jerick McKinnon, Tevin Coleman, Josh Norman, etcétera, etcétera. Sí, han tenido algunos buenos como Kyle Juszczyk o Robbie Gould, y chance Richard Sherman al menos un año, pero han sido más malos que buenos y realmente muy pocos. Para mí, la clave de un equipo exitoso es el balance entre la agencia libre y el draft, porque tampoco te puedes volver loco firmando agentes libres como los Jaguares. Pero si observamos a los Bucks y a los Rams, veremos que no siempre sale tan mal. Esta directiva lleva años cuidando, entre comillas, las finanzas del equipo, ahorrando según ellos, pero nunca hay el suficiente dinero para hacerse de las piezas necesarias para por fin ganar el Super Bowl. Y nuevamente nos dejaron con las ganas de que algo diferente sucediera. Pues además de Charvarius Ward, se hicieron de Oren Burks, linebacker de Green Bay, un equipo que de por sí no se distingue por su defensiva y este señor ni siquiera era titular. Y Hassan Ridgeway, un tackle defensivo de Filadelfia, de esos que te regalan en Madden Ultimate Team. Así que desilusionante la agencia libre de los 49. Nuevamente le apostaron todo al draft. Sí, ya sé que porque no hay dinero. Sí, ya sé que porque el contrato de Garoppolo. Sí, ya sé que porque los contratos de Bosa y Divo. Sí, amigos, ya lo sé, pero temo decir que de esta manera no vamos a llegar a ningún lado. Siempre desde 2017, cuando el equipo está a unas piezas de poder pensar en buscar el Super Bowl, en lugar de traerlas, pierden más. Y temo decir que a pesar de que en este momento se tienen 10 picks en el draft, tampoco nos garantiza nada en lo absoluto. Esta directiva se ha caracterizado por encontrar talento en rondas bajas, y a eso se le llama suerte, no trabajo de scout. Porque encontrar un Fred Warner en una tercera ronda 70 global, un George Kittle en una quinta ronda 146 global, a un Dre Greenlow en una quinta ronda y 148 global, o a un Elijah Mitchell en una sexta ronda y 194 general, es suerte. Porque quien me diga aquí que sabían que serían superestrellas desde el colegial, miente con todos sus dientes. Así que no nos engañemos, esta directiva no ha sabido hacer buenas agencias libres y ha tenido muchísima suerte en los drafts pasados para tener los elementos con los que cuentan en este momento. Es verdad que Divo llegó en una segunda ronda y tanto Bosa como Ayuk en una primera, pero ¿y Foster, Thomas, Kinlow, McClinchy, Banks, Sermon, Bedard, Hurd, etcétera, etcétera? Ahora, además se fue Raheem Mostert a Miami y no sabemos qué pasará a ciencia cierta con Kagan Williams. Sumémosle la desbandada de staff de coacheo y de verdad que estoy con un signo de interrogación enorme con respecto a las aspiraciones del equipo para esta temporada, al menos en este momento. Repito, en este momento. Porque luego vienen a decirme, Pablo, es que tú dijiste hace 2 meses que no íbamos a llegar a ningún lado y ve,
Pues claro, en esta liga, semana tras semana, pueden pasar mil cosas y todo puede cambiar de un momento a otro, como nos lo demostró el equipo en 2021. Así que si me preguntan si sigo confiando en el proceso, mi respuesta es un rotundo sí, a pesar de que Trey Lance me sigue pareciendo muy verde para tomar la titularidad, a pesar de que tal vez no se logre canjear a Jimmy Garoppolo, porque en 5 temporadas nos han metido a 2 finales de conferencia y un Super Bowl. Sería muy ingenuo de mi parte y de parte de cualquiera de los pseudoanalistas de Facebook, Twitter o Instagram pensar que sabemos más que los directivos, cómo se debe manejar una franquicia, etcétera, etcétera. Yo solo doy mi opinión y cuestiono ciertas cosas, pero nada más. Así que, a esperar el draft y seguir confiando en el proceso. Ya sé que ha sido uno de mis programas más negativos, cuestionantes y tal vez desmoralizadores desde que empecé el canal por allá del 2018. Pero es que a veces también se vale preguntarse si lo que ve uno está bien o qué está pasando. Para mí esta agencia libre les valió 3 hectáreas de verdura a nuestra directiva y aunque no me sorprendió, sí me decepcionó. A veces es frustrante ver cómo hay equipos que arriesgan, que van por lo que les hace falta porque están buscando ganar a toda costa. Y aquí desde 2017 siempre nos quedamos como perros de carnicería. Así que no diré mucho más, seguiré confiando a pesar de mi desacuerdo en cómo se manejó este free agency y a esperar con ansias el draft el próximo mes, con la ilusión de encontrar allí las piezas faltantes para buscar ese sexto anillo. Pero claro, atento todavía a las noticias que se puedan suscitar en adelante. ¡Go Niners! Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. El botoncito de unirse está activo para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Gocen de todos los beneficios y puedan entrar en las rifas de productos que hacemos aquí cada mes. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya lo saben. ¡Go Niners!